Buenos días, Ruth. Bueno, hoy tenemos el placer de poder entrevistar a Ruth Perkowitz a propósito de su último libro que se titula La Rosa de Sharon. Una flor muy hermosa que crece junto a la costa, ¿sí? En Israel, especialmente olorosa. Sí. Y en este libro trata sobre la meditación en la Cábala y los secretos que la meditación trae. El subtítulo es Meditaciones y secretos de la Cábala, pero en realidad son los secretos que encierra el cómo meditar, ¿no? Bueno, Ruth es argentina y investiga desde hace muchos años la cábala y la psicología aplicada. Es profesora de misticismo judío y meditación, más de 25 años. Es diplomada por la Universidad Hebrea de Jerusalén en estudios judaicos y literarios. Y ha sido periodista de investigación y consultora psicológica junguiana. Y ella realiza un trabajo personalizado a través del método de cábala terapéutica. Y su vocación la ha impulsado a crear cursos online, un canal de YouTube que es Cábala Influencer, la profe de Cábala, con un icono muy simpático. Y de esta manera ella llega a muchas personas, Baruch Hashem, gracias a Dios, que no, porque nos permite pues, conocer cosas que de otra manera yo personalmente a nadie le he oído contar. Entonces, bueno, queríamos adentrarnos en este libro. Uno de tus méritos, en mi opinión, es que eres una meditadora experimentada. Se denomina meditador experimentado aquel que tiene más de 5.000 horas de meditación. ¿Sí? Por ahí, por ahí, Okay, por ahí, por ahí. bien. Eso, 5.000 horas de meditación supone una hora diaria alrededor de 14 años, ¿sí? Más o menos. Okay, Por ahí bien. andamos, ¿no? Ambas. Sí. Y eso es, ella ha aplicado fundamentalmente técnicas cabalísticas. Pero hay que aclarar una cosa muy importante. Y es que tú te formaste en un tiempo donde apenas había libros de cábala. Y no hablemos de libros de meditación cabalística. Y donde no había tantos maestros. Es decir, tú comenzaste antes que yo comencé en 2000 y los libros de cábala me cabían aquí. Sí. Entre las dos manos. Hoy tengo dos estanterías grandes de libros de cábala y no tengo todo lo que hay, ni muchísimo menos. Y yo pienso en la biblioteca de cábala que tengo hoy, ¿no? Y en lo que pude comprar en aquel entonces, ¿no? Y a qué accediste tú. Y especialmente en meditación cabalística. Es decir, hoy es difícil que no se acumulen los libros pendientes de leer, pendientes de estudio, porque se publican a mayor ritmo del que uno es capaz de abordar los libros, ¿no? Lo cual, pues, genera cierta dificultad, ¿no?
Por un lado, yo tengo varias cosas que resaltar y luego vienen las preguntas. He encontrado en medio del texto posicionamiento, digamos, vamos a decir, no crítico, elegante, discreto, sobre realidades que estamos viviendo los seres humanos, como es el hecho de que se nos atribuye ser causantes de ciertos supuestos males. Lo cual me ha parecido muy inteligente por tu parte, por decir de forma muy elegante, sin caer en el lashon hará, el esto es así. Es decir, las puntualizaciones. Y en el caso de cuestiones de meditación cabalística me parecen importantísimas. Porque yo, que soy un poco más bruta, a esto le digo, no. Directamente hubiera dicho, esto es una chorrada espiritual como la copa de un pino. Tú, como eres más elegante, ¿sí?, y más discreta, y cuidas más en la zona, en las malas palabras, pues lo dejas muy claro, porque lo dejas clarísimo, y eso es muy bueno para el lector, que el lector sepa que si toma ese camino en la meditación, va a errar. Yo creo que este punto en el libro es algo muy importante, en mi opinión. ¿Por qué? Porque ningún otro libro de meditación sobre cabalística aborda este tema. Es decir, lo mires por donde lo mires, no lo vas a encontrar. Por otro lado, hay referencias claras, pero al mismo tiempo no hay enjuiciamiento a ciertas prácticas promovidas, por lo que el lector sabe a qué atenerse, sobre recomendaciones de algunos que carecen de sentido porque no producen efecto. Y estas advertencias, opino que para el lector son fundamentales, porque no se trata solo de explicar la técnica, sino decir, mira, ten cuidado, no vayas a caer por aquí, porque entonces no obtendrás resultados. Y eso me parece muy, muy inteligente. Bueno, corresponde a tu carácter también. Bueno, muchas gracias. Sí, el decir, mira, y dejar este punto muy claro, sin caer en términos o frases hirientes, ¿sí? En ese sentido me parece una elegancia grandísima y también responde al rigor que tú eres capaz de tener, ¿no? Pero con el punto de la misericordia, ¿no? Sí. Sendero de la justicia que un Gesed y Geburá tan difícil de practicar. Así es. También tratas con mucho rigor y al mismo tiempo profundidad y simplicidad distintos aspectos de la meditación cabalística. Respiración, métodos meditativos, estados alterados de conciencia, ¿sí? Y esto es muy bueno, porque la mayoría te exponen métodos, pero no te exponen qué pasa con postura, qué pasa con respiración, qué pasa cuando se altera tu estado de conciencia,
Es decir, en este sentido, el libro me parece tremendamente práctico para el lector. ¿Sí? ¿Por qué? Porque otros autores muy buenos, es decir, yo destacaría tu obra frente, sin quitarle ningún mérito, a obras excelentes como Meditación y Cábala de Arié Kapp, Bueno. Uf. como del mismo, con el mismo título, la obra de Ravitza Ginsburg, ¿sí? O los dos volúmenes de Manual de Recursos Cabalísticos de Eduardo Madrinolas, ¿no? Este último solo lo he podido hojear, ¿sí? Lo tengo en los libros pendientes de lectura, bueno, es lo que hemos comentado con los libros de Cábala. Y claro. Pero hay un punto diferencial con otras obras, ¿sí? En lo que aporta la tuya. Y estamos hablando de obras excelentes. Pero tú ahí, en mi opinión, realizas una aportación diferente. Gracias. Gracias, gracias. Y eso creo que para un lector es positivo, ¿sí? Es decir, por supuesto, en ningún caso en tu obra se trata de copia y pega, para nada. Y además hay un hecho diferencial. El advertir en todo momento, mira, ten en cuenta este punto. Hecho que no hacen los demás, ¿sí? Eso le da un carácter muy práctico, porque el que coja la obra va a saber cómo hacer, sin que tú estés ahí. Y en las obras de meditación cabalística, en general, es complicado porque dices, ¿y cómo lo hago? ¿Sí? O te aparecerán cosas en la práctica y dices, ¿y qué corcho es esto? ¿Verdad? En algún momento eché de menos un glosario sobre términos hebreos empleados. Pero al avanzar en la lectura, pude comprender que se aclaran los términos hebreos, que no tiene por qué conocer las personas que comenzaron sus estudios, que ya comenzaron sus estudios de Cábala. Pero claro, todo eso cobra sentido porque se percibe que es un libro que cualquiera puede entender por su claridad. Y la meditación cabalística requiere ciertos conocimientos de cábala. O sea, no puedes entrar ahí como diciendo, venga, ya voy. Acabo de llegar a la cábala y ya voy. Y aquí diría yo que por mi parte a lo mejor he sido muy atrevida con mi libro. Meditaciones a los recién llegados, sí. Pero evidentemente el que carezca de dichos conocimientos no entenderá los términos empleados, pero sí puede poner en práctica lo que explicas a lo largo de la obra, ¿no? Y el que acabe de llegar a la cábala tiene diccionarios como el de Ione Salai, por ejemplo, o en ciertas obras, como por ejemplo Mario Sabal, tienen luego un glosario, ¿sí? Así que, en el peor de los casos, ya los conducimos hacia allá, ¿no? Bueno, tú en la contraportada ya lo dices, pero yo tengo una pregunta. ¿A quiénes va dirigida la obra? Bueno, primero, gracias, Rosa, por este encuentro y por tus palabras
y de alguna manera por acercarme a obras de semejante nivel como, y autores como Arié Kaplan y Madirolas, que realmente, bueno, son de alguna manera guías, ¿no? En todo este trabajo. Esta obra está dirigida especialmente a aquellos estudiantes de Cábala que quieren profundizar sus estudios de Cábala a través de la meditación. Es decir, no se trata solo de aquel que está interesado en meditación, porque aquí podemos segmentar, ¿no? Puede venir alguien y decir, quiero saber qué es la meditación dentro de la Cábala. Entonces, claro, hay primero que obtener un lenguaje de la Cábala, un contexto de la Cábala, como para recién empezar con la meditación. La meditación que nosotros conocemos normalmente es la meditación oriental. El yoga, nos imaginamos a alguien sentado en Padmasana, en postura del loto, ¿no? Con los ojos cerrados, y quizás esa es la imagen que uno tiene, ¿no? Del meditador, de la relajación, de el no pensar, cuando en realidad dentro de la Kabbalah la meditación es otra cosa. La meditación dentro de la Kabbalah, tal como figura en el libro, tiene un objetivo que es ampliar los poderes psíquicos, los poderes telepáticos, los poderes empáticos también, de tal manera que hay que tener una preparación previa para que la práctica que uno inicie de la meditación tenga algún resultado o pueda iniciar un camino hacia un crecimiento espiritual y psíquico. Entonces, estamos acostumbrados a que el tema meditación, digamos, sea un tema al cual se accede fácilmente. Sí, en algunos casos sí, y en otros no. La meditación dentro de la Kabbalah está incluso relacionada con la profecía. Y la profecía no es esto, cierro los ojos y me viene una imagen y eso es lo que va a suceder. Hay todo un entrenamiento profético barra meditativo que hay que llevar a cabo para que los ejercicios, sobre todo de meditaciones muy elevadas dentro de la Kabbalah, tengan el resultado esperado. Entonces, el libro está dirigido al estudiante intermedio de Kabbalah, no aquel que se inicia porque le falta el lenguaje, como tú dices, y le faltan quizás ciertas herramientas teóricas, y tampoco está dirigido a aquel que ya es un mejabén, es decir, un gran meditador que puede hacer gematrias y permutaciones dentro de su mente, de versículos completos y puede asociar lo que le está sucediendo con un párrafo del Zohar, bueno, que es otro nivel, es otro nivel. Esto es, como diría el Rebe de Jabad de Lubavitch, para Beinonim, es decir, para personas intermedio, es decir, aquellos que ya están entrenados en algunos niveles de Kabbalah, pero que tampoco están, digamos, tan concentrados dentro del aspecto meditativo. Esta era la idea, ¿no? En un principio del libro, por eso también hay varios capítulos con distintas cosas, no todas diferentes, en donde encontramos, bueno, no solo métodos y técnicas, sino sorpresas, ¿no? Por eso el título también que dice Secretos de la Kabbalah. Bueno, para mí es una obra eminentemente práctica, es decir, ¿por qué? Porque está centrada en prevenir errores, porque dije muy claramente y de forma sencilla a las acciones que quiere promover en el practicante, ¿no? Y el libro no solo previene de errores, muy importante, porque esto no suele tratarse, sino que tiene muchos consejos o tips que llaman ahora, formulados de una forma muy clara, muy simple, y que van a evitar
que el lector caiga en hábitos poco recomendables. Y a mí me gustaría un poco que nos explicaras cómo tuviste esta idea de este libro de esta forma tan concreta. Bueno, a ver, la idea de un libro en general, de escribir un libro, estuvo dando vueltas por Bría, ¿no? Por este ámbito de las ideas durante décadas, pero no terminaba de cuajar, un poco por mi vida personal, porque para sentarse a escribir hay que sentarse a escribir, es decir, hay que tener no solo el tiempo, sino la disciplina y el rigor. Bueno, tú sabes, tú también eres una gran escritora, entonces conoces este tema. Pero además de esto, la posibilidad de simplificar o de sintetizar el lenguaje de las meditaciones, no solo previniendo lo que pudiera llegar a pasar, sino también el aspecto técnico de la meditación y las consecuencias. Y esto para mí es fundamental porque hay mucha gente que toma las cosas parcialmente, como si fuera un segmento. Y en la espiritualidad, cualquier espiritualidad, no hay segmentos, hay unidad, no hay fragmentación. Entonces, sucede mucho esto con personas que van a hacer experiencias psicodélicas, pero también sucede obviamente con la Kabbalah y con todo tipo de meditaciones. Conocen la técnica, están guiados, pero una vez que terminó la experiencia meditativa, ¿no? Quedan dispersos, no hay una contención psíquica, una contención emocional con respecto a la experiencia meditativa. Y esto es terrible porque muchas veces generan traumas. Y la idea de ninguna meditación es generar ningún trauma. Entonces, claro, hay momentos en donde te encuentras con personas que realmente profundizan en su método, en sus técnicas, y que lo hacen impecablemente, siguiendo los pasos y con la frecuencia necesaria y en el momento astrológico adecuado, en el horario que corresponde, tienen su experiencia, les sucede algo, porque realmente les sucede, y si eso después no está verbalizado, contenido, analizado, queda adentro como una experiencia que puede detonar desde arquetipos hasta complejos, traumas, cosas complicadas. Entonces, mejor tener una aproximación al tema meditativo desde lo más simple. Y esa fue una de las motivaciones que me ayudaron a escribir el libro de esta manera. Digamos, qué pasa al principio, qué pasa en el medio, qué pasa después. Cómo hacer para que una persona común, una ama de casa que estudia Kabbalah y que va a hacer las compras, pero que quiere meditar y que se toma el tiempo de leer y de aprender, qué le pasa a ella cuando sucede este evento, ¿no? Que queda, digamos, sin consecuencia. Y esto puede ser un problema. Entonces, la idea de escribir de esta manera fue esa. Para mí, digamos, es un algo muy, muy inteligente, porque normalmente la mayoría de los, digamos, profesores, no ya de meditación cabalística, sino de meditación en general y de otro tipo. Yo estoy pensando en la maestra, ella se decía maestra de Reiki que tuve en el inicio. Y voy a contarte una experiencia muy divertida. Esa maestra no nos había explicado en el primer curso, que hubiera sido lo natural, los centros energéticos, los llamados chakras. Entonces, en el segundo curso, ¿sí? El segundo nivel,
yo recibí la iniciación. Cuando recibí la iniciación, siento aquí en la cabeza que una alcachofa se había abierto. Y yo le pregunté a esta supuesta maestra, oye, mira, me ha pasado esto. No recibí ninguna contestación. Un par de meses después, en una sesión que tuvimos, digamos, de práctica, ella nos dijo que nos iba a explicar los chakras, que no los había podido explicar. Cuando empieza a explicar todo esto, digo, uy, esto es muy importante. Y yo me fui a buscar literatura. Cuando leo la literatura, digo, está clarísimo qué es lo que me ha pasado a mí. Entonces, esto nos pasa o nos puede pasar no solo en meditación cabalística, sino en otros tipos de meditación y en otros tipos de prácticas o iniciaciones, etc. Y si nadie te explica nada, pues como dices tú, puede quedar uno un poco traumado o aquello no está procesado. ¿Sí? Claro, claro, claro. No solo no queda procesado, sino que en muchos casos genera más cuestionamientos que tampoco son contestados y entonces empieza a perder motivación el meditador porque dice, ¿y para qué estoy haciendo esto? ¿Cuál es el resultado? ¿Para qué me sirve? ¿No? ¿Cuál es el mensaje? Porque en definitiva, digamos, está muy bien la posibilidad de navegar, de atravesar distintas áreas psíquicas y celestiales o cósmicas, ¿no? Que es absolutamente maravilloso y el asombro y la posibilidad de darse cuenta de la perfección absoluta y de la exquisitez de la creación, ¿no? Pero muy bien, todo eso necesito saber cómo ayuda en mi vida cotidiana, cómo me sirve lo que me sucedió psíquicamente, ¿no? Entonces, cuando eso no está y se repite en el no está, llega un momento en el que dice, bueno, no, ¿sabes qué? Mira, no, es una pérdida de tiempo, mejor me dedico a otra cosa. Y puede ser, porque incluso en el libro mismo explico, no todo es para todos. Hay gente que no tiene la predisposición, que no es el momento, que no tiene por qué meditar, ni estudiar Kabbalah, ni dedicarse a la espiritualidad, ni nada. Y esto tiene que ver con el tikún, con lo que le toca a cada alma que vino a manifestarse a la tierra. Pero entonces, aquel que tiene esta curiosidad, ¿no? Este cuestionamiento, a ver qué es esto, bueno, debe ser contenido adecuadamente y debe poder traducir eso que le sucedió en la meditación o incluso lo que sucede muchas veces en sueños para poder usarlo inmediatamente en su vida cotidiana. Esto para mí es básico, esto es fundamental. Y yo lo creo fundamental por una razón muy sencilla, porque cuando no te explican nada de esto, ¿sí? Como meditadora experimentada, ¿sí? Más de 5.000 horas, pues te puedo decir que no te explican nada de esto. Y te puede ocurrir, ¿sí? Que tienes experiencias que incluso cuando preguntas sobre su explicación, el otro es menos experimentado que tú, ¿sí? Puede ser. O tuvo menos experiencias que tú, incluso le puede poner un calificativo negativo a tu experiencia. Y no es muy serio eso, ¿eh? No, ya, pero lo conozco, por eso valoro tantísimo
lo que has hecho en el libro. ¿Por qué? Porque yo podría contar, muy recientemente visité una catedral con motivo, pues, del fallecimiento de un amigo, era el funeral, y cuando estuve ahí recordé una experiencia que tuve meditativa muchos años atrás. Y cuando la comenté, ¿qué me comentaron? Yo, mira, no quedé traumada por esa experiencia, quizá por mi forma de ser, ¿vale? Bueno. Y porque lo que me contestó la persona que me dijo directamente que eso era una experiencia diabólica. Bueno. Lo que yo había tenido, ¿eh? Y yo había tenido una visión profética, ¿sí? Sí, esta visión profética se cumplió meses después en Chernóbil. Y entonces lo entendí. Menos mal, Claro. dio en poco tiempo. Porque si no, imagínate, imagínate, ¿no? Claro. Entonces, me gusta mucho que en tu obra haya este ir clarificando para que el practicante sepa a qué atenerse. Es que a mí me parece que una de las cosas que trae la Kabbalah, y esto en su aspecto teórico, y que obviamente después inexorablemente se traslada a lo que es la meditación y a la práctica propiamente dicha, es esta palabra maravillosa que a mí me encanta repetir, que es el discernimiento, que no, lamentablemente no está muy en uso hoy en día. Ya estamos viendo cómo está el mundo y el discernimiento o Biná parecen estar como eclipsadas, enclipotadas, en fin, olvidadas. Cuando usamos el discernimiento, tenemos que conocernos a nosotros mismos. Y esto es una de las tareas más difíciles de hacer, porque hay cosas que yo no quiero conocer ni reconocer de mí misma, que son mis defectos, que las tengo que trabajar con mis midot, es decir, digamos, con mis cualidades, intentar mejorar cada día. Cuando decimos discernimiento, nos referimos minuciosamente, esto desde la Kabbalah y desde la Halajá, es decir, desde la normativa hebrea incluso, minuciosamente a cada acto que cometemos, a cada palabra que decimos. Imagínate, ¿no? Hasta qué punto llega el detalle dentro de la Kabbalah con respecto al uso de la palabra y lo que la palabra puede construir y destruir. Entonces, cuando tú tienes una experiencia, un sueño, una meditación, que puede ser una meditación profunda o no, puede ser una fantasía, cuando otra persona te interpreta o se lo comentas y te da su opinión, ahí el cuidado debe ser como el cuidado de una madre con su hijo más preciado. Es decir, tú no, es que claro, es que tú no puedes inducir en el otro temor, miedo, fracaso. A lo mejor sí puedes inducir alguna motivación para que esa persona siga investigando de qué se trató la profecía o el sueño. Pero calificar, ¿no?, muchas veces puede destruir a una persona. Sí. Y esto ahí ya entramos en la yonará directo, o sea, en malas lenguas directo. Y este discernimiento, digamos, no está, pero no solo no está en niveles de autoridad y de liderazgo humano en todas las áreas, incluyo político, religioso, médico, el que fuere, sino que tampoco está entre las personas del común, porque no se enseña, Rosa. Entonces,
cuando no te enseñan a discernir, a respetar al otro, a poner tu propio límite, y eventualmente si no sabes te quedas callado, porque no sé está muy bien, hay que rescatar el no sé, porque ahora son todos expertos en todo, ¿no? Es una, no solo una demostración de humildad, ¿no?, sino de sabiduría. No sé. Entonces, mira, si has tenido esta experiencia, ocúpate o busca a alguien que sepa más que yo y que te pueda guiar en el camino de la explicación o la interpretación de lo que te ha sucedido. Yo entiendo que esto que estoy diciendo suena demasiado simple, suena con sentido común y en definitiva es como es y no se hace. Y no se hace. Entonces, también el libro viene con esta idea, ¿no? Bueno, el discernimiento que tiene que ver con el sentido común, pero también tiene que ver con algo que tú comentaste, y es que a cada instante con nuestras acciones estamos tomando decisiones o no decisiones. Y claro, una decisión es cuando es afirmativa, positiva y por lo tanto cósmicamente productiva. Correcto. Y a veces las personas, por falta de sentido común, a veces porque son hiperracionales, a veces porque son excesivamente instintivas, lo que ocurre es que ese discernimiento, sentido común, decisión, porque es casi una concatenación, el resultado es que tú ves y dices, pero madre mía, yo pienso en alguien de mi familia que cada vez que veo a esta persona digo, madre mía, madre mía. Y ya va para 73 años la persona y no mejora. Y desde los 8 años yo vengo observando a esta persona y diciendo, madre mía. No va atreviéndome, como es mayor que yo, no atreviéndome a decir, oye, ¿de dónde has sacado tal grado de insensatez, querida amiga? Y claro, todo eso a la hora de la práctica meditativa es básico. Pero claro, parece que el sentido común ha muerto. Es lamentable, porque es lamentable. Las consecuencias son las decisiones que derivan de ello. Y en consecuencia las acciones. Y entonces, gravísimas. Y uno se está encontrando en la realidad, no ya en la meditación, pues cosas que dices, o yo estoy de psiquiátrico o todos ellos están de psiquiátrico. Bueno, es difícil, ¿eh? Es difícil ahí también saber quién está de psiquiátrico, porque cuando van cambiando los paradigmas, ¿no?, en el mundo, es como que las personas pensantes, las personas que tienen discernimiento y que empujan para adelante y que cuestionan, parecería como que son las de psiquiátrico, ¿no? Hemos tenido experiencias recientes con respecto a esto. Pero hay un punto que tú mencionaste que me parece muy interesante, y es que desde hace milenios ahora, desde hace milenios, nos estamos fijando mucho, ¿no?, en la acción, en la palabra, en todo aquello que se ve. Y es maravilloso y me parece muy bien, pero eso mismo creó cierta indiferencia, cierta desidia con lo que no se ve. Ajá. Y lo que no se ve es muchas veces lo que hace el mal, pero también lo que hace el bien. Ajá. Y ahí entra el aspecto meditativo, hasta diría yo, más profundo de la Kabbalah, que es rescatar este espacio como entre letras o entre sonidos, en donde uno cree que no hay nada, pero que es el lugar en donde se produce el todo. Sí.
Y estos lugares, ¿no? Como no se ven, no tienen evidencia científica, ¿no? Que bueno, este es otro tema que hablaremos en algún otro momento porque es larguísimo. Como no hay esa evidencia, ¿no? Termina resultando como que no existe. Y en el ámbito espiritual, eso es lo que más existe. Entonces tenemos la idea de que en realidad estamos hablando, ¿no? De realidades, de que esto es lo que sucede, que está muy bien, y hay toda otra parte que creemos o no percibimos suficiente que efectivamente está sucediendo y entonces está olvidada. Y eso es un tema. Y es un tema que incluso hasta tiene que ver con el Shabbat. Hasta tiene que ver con el Shabbat, porque trabajamos, ¿no? Todo el día estamos afuera produciendo, estudiando, amando, cocinando, haciendo lo que hay que hacer, ¿no? Y, ah, existe Shabbat. Este día voy a aflojar. Este día me voy a dedicar a otra cosa. Que menos mal, ¿no? Menos mal que por lo menos tenemos esa secuencia. Entonces, encontrar o intentar buscar lo que hay detrás es otra de las objetivos fundamentales de la Kabbalah, obviamente la lectura sod, ¿no? La lectura secreta del texto bíblico y además darnos cuenta de qué es lo que sucede del otro lado, ¿no? Del Sitra Ahara, que eso también está explicado en el libro, ¿no? Me parece básico. Bueno, una pregunta que no tiene que ver y tiene que ver con el libro. Y a mí se me plantea. No quiere decir que no sepa la respuesta, pero me gustaría que desde tu experiencia lo expusieras. ¿Qué relación hay entre el grado de limpieza del subconsciente, es decir, trabajo personal y resultados en la meditación o problemas en la meditación? Como has sido profe de esto, estás más experimentada que yo para poder responder la pregunta. A ver, hay dos cosas aquí que son importantes. La primera es el contexto. Y la segunda es el grado de bekut, de apego o de pasión a ese trabajo espiritual, a la meditación. ¿Por qué digo esto? Porque cuanto uno más fresco y limpios tenga los senderos, los conductos, es decir, los canales por donde circula la energía, se supone que tendrá más resultados a nivel meditativo y a todo nivel, no solo a nivel meditativo, a todo nivel. Pero acá tengo que hacer un pero, ¿sí? Depende de la intención de la persona. Por supuesto. Depende de la técnica si está bien o mal aplicada. Sí. Depende del contexto. No alcanza con tener los canales y las sefirot equilibradas y los canales limpios. Esa es como, digamos, un prerrequisito para que después sucedan otras cosas. Y es muy interesante porque uno diría, bueno, no, si yo hago todo lo que tengo que hacer por afuera y por adentro para que los conductos estén libres y entonces reciba, ¿no? Kabbalah, que es recepción, y entonces reciba la luz de Dios. Sí, todo eso está muy bien, pero van a intervenir otras cosas a las que ya dije se van a sumar. Esto, digamos, es como hasta un poco. No es contradictorio, pero sí deprimente, se va a sumar el tikkun. O sea, yo puedo hacer lo máximo que puedo hacer, pero si tengo un tikkun que resolver,
y eso no está resuelto, sí bajará la energía que tiene que bajar inexorablemente, pero eso se va a seguir cargando hasta que el tikún se alivie del todo. Claro. Entonces, fíjate la cantidad de factores que intervienen entre el contexto, entre la cabana o la intención, la de Bekut y el apego. Y estoy hablando más allá de la limpieza. El tikún, no solo personal, sino el tikún que eventualmente pudiera venir de otras generaciones atrás. Todo esto es absolutamente gordo y pesado en este ámbito, pero hay un aspecto que es el fundamental y es si Dios quiere. Claro, sí, por supuesto. Si Dios quiere. Acá, cuando leemos plegarias y sobre todo cuando trabajamos desde el rezo, desde la Kabbalah propiamente dicho, lo que decimos es sea tu voluntad y es ir razón. Es decir, le estamos pidiendo a Dios que, a pesar de todo lo demás, que sea la voluntad de Él para que suceda algo. Entonces, hay muchos factores, ¿sí? Por lo general, cuando los factores están medianamente alineados, hay resultados. Medianamente alineados. Imagínate si estuviera todo limpio, ¿no? Y exactamente alineado, bueno, tendríamos, la verdad, que mucha más introspección, muchas más sincronicidades, profecías, yo les digo milagros, ¿no? Que podemos usar en nuestra vida cotidiana. Claro. Ahora, hay que intentar, me parece a mí, ¿no? Hay que intentar hacerlo lo más simple posible. No llenarse ni de plegarias, ni de cosas, ni agregarse más de lo que uno ya tiene en su tikuna nefesh aquí en Malhut, ¿no? Porque ya es bastante. Pero, digamos, con la debida intención, ¿no? Y sobre todo con la pasión necesaria, con la debekut, ¿no? Yo voy a hacer esto y lo voy a hacer y este tiempo va a estar dedicado exclusivamente para esto, el resultado aparece. En mi experiencia y en la experiencia de tantos estudiantes en Buenos Aires y en Paraguay y con seminarios y con talleres, el resultado aparece. Y eso, digamos, para mí es maravilloso porque lo ves, ¿no? Cuando estás como instructor, ¿no? Como la profe, lo podés ver. Enseguida te das cuenta en el rostro de las personas, en lo que les sucedió, en el relato. Para mí es absolutamente maravilloso. Bueno, mil gracias. Nosotros queremos recomendar La Rosa de Sharon. Lo tenéis disponible en Amazon. O sea, lo tenéis facilito. Os lo llevan a casa. Y además está asequible de precio. Y el libro es el libro de la profe de Cábala, Ruth Berkowitz. Muchas gracias, Rosa. Muchas gracias. Y la verdad que me siento honrada de que hayas leído mi libro, de que te haya gustado, de que haya producido algún efecto, aunque sea mínimo, como para seguir adelante creciendo dentro del ámbito espiritual y meditativo. Gracias a ti, Rosa. Gracias a ti, Ruth.